Mientras tanto, en el interior de la delegación electoral del Guayas se registró un intenso movimiento debido al conteo de votos. Varios candidatos a la asamblea se hicieron presentes para constatar lo que se realizaba en el interior de ese recinto electoral, punto electoral en todo caso. Delegados de distintos partidos políticos y movimientos llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral de Guayas, todo con la finalidad de ser partícipes del conteo respectivo luego de las elecciones. Además, candidatos a la Asamblea también se hicieron presentes para constatar lo que se realizaba en el interior del punto electoral. Para comenzar con este proceso se colocaron varias mesas y el resguardo de las Fuerzas Armadas era evidente en el sitio. Traían los votos de los privados de la libertad y de los que habían sufragado desde casa. La jornada comenzó desde las 9 de la mañana y en las próximas horas se tendrían los resultados. De la provincia del Guayas, informó Julio César Saona.